tal? Bienvenidos una vez más a Historias con Rostro, el programa que narra historias inspiradoras de la mano de sus protagonistas. Nuestra primera historia es la de María Fernanda Suárez, una mujer que padeció una fuerte enfermedad que terminó por endurecer su piel y sus órganos. Esto la llevó a cambiar sus hábitos alimenticios que hoy son referente para muchas personas. En un momento llega y ¡prim!, explota todo y todo sale. Todo. Entonces, digamos que así me ha ido funcionando la vida. Hay momentos muy preocupantes, pero ya después, gracias a Dios, todo se soluciona. Esta es la historia de María Fernanda Suárez, una joven de nuestra ciudad cuyo principal reto en su vida reside en el cuerpo que habita. Pues, tuve una niñez bastante normal, tranquila, alegre. Nunca fui como de dar mayor problema a nadie. No fui muy buena estudiante, eso sí lo acepto, pues. Tenía otros intereses diferentes al académico. Sin embargo, pues terminé mi colegio, mi carrera, y ya de ahí en adelante incluso he seguido estudiando, estudio cosas diferentes, pues. Mafe es ingeniera de diseño de productos y magíster en diseño de empaques. Luego de vivir un año en España, se radicó en Medellín para trabajar en una empresa de muebles y otros artículos para el hogar. Y en ese tiempo entró una licitación súper grande de unos muebles. Yo era la nueva, la que estábamos desocupada, me metieron a hacer la licitación y me quedé diseñando muebles 8 años. Y me acabo de ir de allá. Me fui en octubre del año pasado, pues, para ya empezar como con algo con más propósito y más valor para mí. Y eso me tiene súper ilusionada y súper contenta. Podríamos decir que existen diferentes tipos de cuerpos en la mente de una misma persona. Algunas priorizan lo físico, otras encuentran su propósito en la mente y en las ideas, tal como le sucede a María Fernanda. Sin embargo, nunca pensó que llegaría a padecer una gran desconexión. Todo el tiempo estoy planeando cosas y como mentalmente estoy como 35 pasos más adelante de lo que estoy físicamente. Entonces, hay momentos en los que siento que como que no está, que en mi mente están pasando muchas cosas, pero que en este plano ya más terrestre y físico no pasa nada. En algún momento, digamos que cuando yo me enfermé, sí, yo creo que sí fue un tema de desconexión con mi cuerpo físico. De hecho, me tocó como volver a empezar a aprender a moverme. La vida que normalmente llevaba de una mujer activa que materializaba lo que se le ocurría en su mente estaba a punto de cambiar intempestivamente. O sea, yo tuve un periodo en el que perdí, en más o menos 3 o 4 meses, perdí 18 kilos, pero además de esos 18 kilos que te quitan toda la fuerza, se me atrofiaron las articulaciones y perdí muchísima movilidad. O sea, yo nunca me he dejado de mover. Sin embargo, para mí era muy difícil, pues, caminar, agacharme, mover el cuerpo en general. Entonces, por ejemplo, las manos, mis manos eran, ya en este momento están mucho más estiradas, pero mis manos eran como así, ni abrían ni cerraban. La sensación de dolor era como cuando uno se queda dormido con el brazo doblado o con la oreja doblada, pero la sensación era en todo el cuerpo. Trabajaba en Río Negro, así que debía despertar antes de que saliera el sol para poder entrar a las 7:30 de la mañana. Esto luego de pasar la noche en vela por causa de su condición. Sin embargo, en su mente nunca existió la derrota. Pero, por ejemplo, nunca en mi mente estuvo la posibilidad de dejar de ir a trabajar. Porque yo, bueno, en parte también por el dolor dormía súper mal, porque a mí me dolía hasta la cobija encima. Entonces yo pensaba, bueno, me quedo en mi casa tratando de dormir el día bien largo para después no dormir en la noche. Por lo menos me voy a la oficina durante el día y mal que bien trabajo, pero estoy entretenida en otras cosas y lo que sea, y ya en la noche por lo menos estoy cansada. A veces ni siquiera era capaz de comer. Llegaba y me acostaba no a dormir precisamente.
pero no, ya el cuerpo no me daba más, pues como para estar parada ni haciendo nada más. Cuando la vida no deja más opciones, cada individuo toma la decisión de asumir los cambios de diferentes formas. Pero el ser realista y poseer una mirada positiva la llevó a convertir su tragedia en una nueva oportunidad. Yo tengo una enfermedad autoinmune, tengo un diagnóstico de una enfermedad autoinmune que se llama esclerosis sistémica progresiva cutánea difusa. Entonces es una cantidad de palabras que pues no se conectan básicamente. Y una enfermedad autoinmune, ¿qué es? Es el cuerpo atacando el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no reconoce como propias. En la esclerosis sistémica progresiva cutánea difusa se produce una alteración del colágeno que hace que la piel se esclerose, es decir, se endurezca, así como otros órganos vitales del cuerpo. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. Entonces, toda mi piel era dura. Todo era completamente duro. A mí no me daban los... Pues yo no me podía agarrar esto, porque de hecho todavía es un poquito duro, pero yo a mí no me daba este pellizco. Las expresiones faciales se me volvieron, la piel era como tensa, como templada. Entonces yo perdí la sonrisa, por ejemplo. Pero el roce de la ropa al caminar o al moverme me dolía impresionante, era como súper sensible. Igual me pasaba con las cobijas, como te conté ahorita, o sea, sentir el peso o acostarme en la cama y el cuerpo sobre la cama me dolía horrible. Entonces yo cuando me acostaba a dormir, me quedaba doliendo horrible, y cuando ya se me estaba quitando el dolor, por fin que me estaba quedando dormida, ya estaba incómoda. En el mundo de la creación, Maffer retomó otra de sus grandes pasiones, la cocina. Siguiendo el consejo de Hipócrates, que el alimento sea tu medicina. Yo toda la vida he cocinado, mi familia toda la vida nos ha gustado comer rico y cocinar juntos. Pero ya llega un punto donde sí empiezan las recomendaciones médicas, pero las recomendaciones médicas solamente te quitan ingredientes y te quitan comida. Entonces, así como en la enfermedad, yo empecé a buscar más bien qué agregar. El enfoque ante la adversidad jugó un papel vital a la hora de afrontar su nueva dieta, alejada del gluten, los lácteos y el azúcar. El proceso no fue fácil, pero como todo se vive mejor en compañía, decidió compartir su tratamiento con aquellos a quienes les pudiera interesar. Me llaman a mí y me dicen, me quitaron todo, no puedo comer nada. Listo, entonces venga, a ver, vamos a empezar. ¿Qué te quitaron? Y ya de ahí arrancamos y diseñamos menús, y hacemos clases, y vemos listas de mercado alternativas, pues según lo que te quitó el médico, y vamos buscando opciones bastante personalizadas según lo que les quitan, pero es súper chévere. Y es que son los mismos médicos quienes la recomiendan. Se ha convertido en un referente en la alimentación sana y de la dieta AIPE, un protocolo de alimentación del cual se encuentra muy poca información, pero que ella decidió investigar y compartir. Que esta situación a mí me ha traído más que todo empatía. Me parece que ser empático es muy importante. Y más que ponerte como en los zapatos del otro, es como entender que la gente está pasando por cosas diferentes a las tuyas y que no siempre la gente reacciona como vos esperás, pero uno no puede decir, ay, no hice lo que yo, pues, o sea, ponerte bravo, molestarte porque no hice lo que tenía que hacer, pero es que en realidad el otro está pasando por otra situación y pues que vos no sepas del tema. Aquí también hay una forma de ayudarle a la gente, pues, que entiendan que hay herramientas, pues, para la cocina y que hay cosas bonitas y que hay que comer bonito y que tratar de comer rico porque hace parte de la digestión incluso. Comer desde los ojos, cuando vos ves y olés, ahí empieza ya el proceso de digestión, tu sistema digestivo se prepara ya para lo que va a entrar por la boca. Continuamente está dictando talleres, inició con 2 por mes y pasó a dictar 50 clases en menos de 3 meses, llevando un mensaje especial sobre el amor propio. Lo primero que les diría es que no esperen a enfermarse para cambiar los hábitos. Estar enfermo es muy maluco.
Y entonces, pues, es más bueno ir cambiando de a poquitos que drásticamente. O sea, a mí me parece horrible que uno prácticamente tenga que salir del médico y llegar a la casa a botar comida que no se puede comer. A ir cambiando gradualmente y decir, bueno, en el próximo mercado pues no compro azúcar refinada. En el próximo mercado le voy a bajar a la leche. En el próximo mercado voy a incluir tantos vegetales más. Y irlo haciendo gradualmente, porque al final de cuentas, los hábitos, la alimentación saludable y los hábitos saludables no tienen por qué ser, no tienen que ser vistos como restricciones. Las enfermedades autoinmunes son catalogadas como enfermedades huérfanas y por tanto hay poca información sobre las mismas. Pero María Fernanda nos enseña que la actitud es el principal factor para una vida feliz y saludable. Y yo pienso que tener un diagnóstico de una enfermedad autoinmune no significa el fin de la vida. El mensaje es que hay más para hacer y que la vida sigue, pues, y que esto, así como estás en una situación difícil, tenés, pues, puedes encontrar todas las herramientas para salir de la situación difícil y que se te queden simplemente en un diagnóstico.